Un cordial saludo y bienvenida para todas las personas que nos ven a través del canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Recuerden que también nos pueden visitar en nuestra página web www.alfasurfibraoptica.com. Como ustedes saben, cada semana le traemos un especial para hablar de un tema de interés general. Por eso hoy hablaremos acerca de la nueva administración de la Galería Municipal, en la que estaremos con la gerente de Agroempresarial, empresa que se encargará de ahora en adelante de llevar las riendas de este sitio que es de interés general y de gran importancia para los laoyanos. Por eso nos acompaña, como les decía anteriormente, Yuli Montezuma. Gracias por estar con nosotros acompañándonos. Muchas gracias y un saludo para todos los laoyanos y pues a todos los que laboran en este importante canal del municipio de Pitalito. Yuli, principalmente me gustaría contextualizarle a todos los televidentes acerca de qué es Agroempresarial para que sepan quién es el encargado de ahora en adelante de seguir llevando el orden de la Galería Minorista de Cálamo. Bueno, Agroempresarial es una empresa de economía mixta. El mayor socio de nuestra empresa es la administración municipal, que en este momento es el doctor Pedro Martín Silva, alcalde de nuestro municipio. Y nosotros nos encargamos, como su nombre lo indica, nosotros nos encargamos de todos los procesos que se pueden generar y que se pueden gestionar en el sector agropecuario, no solo de Pitalito, sino de todo el sur del departamento. Nosotros somos un EPSAGRO que estamos certificados por el Ministerio de Agricultura para poder realizar la asistencia técnica a nivel nacional. Nosotros podemos gestionar proyectos para todos los departamentos, para todas las regiones, y pues en este momento, incluso en este momento, estamos prestando la asistencia técnica en el occidente del departamento, en un convenio que se realizó con el Centro Provincial Asomsurca, que es el que está presente en el municipio de La Plata. Agroempresarial también hace un fomento al desarrollo económico en el campo rural. ¿Cuál es este énfasis que ustedes le dan desde la empresa para poder ayudar a los campesinos principalmente? Bueno, en este momento, en un convenio que tenemos con la administración municipal, nosotros realizamos la asistencia técnica en Pitalito. Nosotros contamos con agrónomos, con ingenieros ambientales, con veterinarios, ingenieros agroforestales, los cuales llegan a las fincas y realizan un cierto proceso de capacitaciones, seminarios, atienden la problemática del campo y pues anexo a esto realizamos mercados campesinos para también poder fortalecer la cadena de producción y terminar con la comercialización. Enfocándonos principalmente en el tema de hoy, que es la Plaza Minorista de Cálamo, ¿por qué se decidió que ustedes asumieran la administración de este sitio? Bueno, esto surge a raíz que nuestro alcalde pues ve la galería como un sitio empresarial. Él insiste que este centro de acopio puede ser visto como un supermercado, ya sea como el Éxito, ya sea como una Olímpica, que puede tener un buen desarrollo empresarial para las personas que trabajan o que laboran en este sitio. Él quiere poner a la galería como una empresa. Es por esto que realizamos un convenio interadministrativo con Agroempresarial para darle un cambio total a la galería. Nosotros hemos iniciado con ciertas estrategias que lo que van a buscar o lo que queremos fortalecer es cambiarle la imagen negativa que en este momento tiene. Yo sé que los laboyanos, muchos ya prefieren ir a hacer el mercado a los supermercados o incluso en las tiendas del barrio para no asistir a la galería. Entonces, nuestra principal meta es que todos los laboyanos volvamos a hacer el mercado en este centro de acopio, en la galería minorista, cada 8 días como antes. Yuli, ¿por qué cree usted que la galería minorista ha tenido tan mala imagen ya por parte de los compradores que en muchas ocasiones no van hasta este lugar? Bueno, se han presentado dificultades, ¿no? La galería en este momento pues presenta muchas falencias. Se podría decir que es un sitio que se ha abandonado un poco. Pero pues como lo reitero, la administración municipal en cabeza del doctor Pedro Martín y en este momento Agroempresarial, que está totalmente comprometido con este sitio, pues lo que queremos es fortalecer la imagen de la empresa y ya estamos realizando, estamos ejecutando acciones para que esto sea así.
En esa primera parte quiero enfocarme principalmente en cómo encuentra usted actualmente la galería minorista de Cálamo, cuáles han sido esas dificultades que se han presentado, si existen o no recursos para sacarla adelante. Bueno, nosotros realizamos un diagnóstico iniciando pues ya cuando obtuvimos el convenio, que la parte legal quedó, pues ya se realizó con éxito. Nosotros realizamos un diagnóstico, nosotros revisamos ciertos puntos de la galería que definitivamente son prioridad en este momento y que toca actuar de inmediato. En este momento revisamos un tema de aseo, que los medios de comunicación le estuvieron comentando, que había una incomodidad, una inconformidad por parte de los comerciantes y de los habitantes de la zona por el manejo de los residuos sólidos que se manejaban en la galería. Nosotros ya estamos tomando medidas al respecto. Otra falencia que encontramos fue el deterioro de la fachada. Estaba siempre pues, sucia, estaba abandonada. Bueno, eso es lo segundo. Lo tercero, problema también de la parte eléctrica en los módulos. También encontramos debilidad en el personal que labora en la galería. Era personal, el personal de aseo no tenía su dotación completa o la dotación necesaria para poder realizar las labores. Agroempresarial se destaca porque queremos que el bienestar de nuestros funcionarios sea el mejor. Entonces, pues también lo vamos a aplicar en la galería. Estos son como los principales factores, o sea, los que nosotros vemos que toca de inmediato dar una solución. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes van a dar a estos problemas que enfrentan, las dificultades que tiene la Galería Minorista de Cálamo en muchos campos? Bueno, tú me preguntaste algo sobre el recurso. Gracias al recaudo que se hace en la galería, pues así mismo se puede invertir en la galería. Entonces esto es una estrategia que estamos buscando para que los comerciantes o las personas que laboran en la galería sean muy cumplidos con el recaudo, porque si ellos colaboran con esto, pues así mismo se les va a ver reflejado en la inversión que se haga a la galería. Si ustedes pueden ver, en este momento ya terminaron de lavar toda la fachada de la galería. La galería en la parte externa ya es un sitio limpio, ya le cambió la cara. En la fachada, la otra semana inician a pintar, ya inicia el proceso de pintura. También ya estuvimos con electrificadora, cambiando todo lo que fue las instalaciones eléctricas, arreglando acometidas, cambiando bombillos. Se presentaba algo de contrabando porque se cogían de las cuerdas que no debían. Entonces, pues ya también dimos una solución a esto. El personal de aseo tiene toda la dotación requerida para que puedan ejercer su labor diaria. También hemos aumentado el personal de aseo para que los jueves, viernes y sábado, que es cuando más se presenta, pues que son los días de mercado, pues que esté toda la galería con el personal de aseo para que estén recogiendo las basuras, para que no se presente acopios mal hechos, para que estén hablando con las personas y hagan un manejo adecuado. Entonces eso es una estrategia importante que estamos realizando. Otra estrategia que articulamos con empresas públicas en cabeza del ingeniero Cristian Piso es que vamos a quitar los contenedores, que hay un lado de la galería, que es el foco del problema anterior, y vamos a optar por un sistema de manejo de residuos sólidos que nos permita que no se presenten conglomeraciones de basuras en ningún sitio, ni que personas externas a la galería vengan a depositar las basuras acá. Yo había escuchado que muchas personas de diferentes supermercados de otros lugares estaban depositando la basura en este sitio porque no había un control para eso, porque se supone que los contenedores es solamente para los de la galería minorista. Sí, pero o sea, sí, eso es cierto. Y es la invitación a que nosotros también como ciudadanos seamos conscientes de que tenemos que cuidar el medio ambiente y que tenemos que hacer un uso adecuado de los residuos sólidos. Yo le decía a las personas alrededor de la galería, la basura de mi casa la tengo en mi casa. Yo no tengo por qué ir a dejarle la basura a la casa del vecino. Entonces, eso era un ejemplo que yo les ponía para que tomaran conciencia de que no nos pueden venir a dejar todos los residuos sólidos a la galería, porque es que esto no es un sitio para recoger basuras, esto es un sitio para hacer mercado. Y como es un sitio para hacer mercado, pues se presentan, bueno, hay famas,
donde vendemos carnes, pescado, pollos, otro tipo de alimentos, y pues la contaminación va a ser increíble. Pero pues ya estamos tomando medidas al respecto y ya le puedo asegurar a los laboyanos que en ese momento la galería es un sitio mucho más limpio, es un sitio donde ustedes pueden ir a hacer mercado sin que tengan la dificultad de encontrar basuras tiradas o malos olores, porque esto ya está solucionándose. Yuli, hemos llegado a la primera parte, al final de esta primera parte de su magazine regional de Alfa Noticias, pero no se muevan que ya regresamos con esta segunda parte de su magazine regional de Alfa Noticias. Gracias. Alfa Sur, fibra óptica. Alfa Sur, fibra óptica, continúa ofreciendo promociones a todos los laboyanos. Gran combo de internet más TV cable por solo 60 mil pesos. Aproveche y disfrute del servicio de más de 80 canales nacionales e internacionales. Y además, internet banda ancha con alta velocidad. Solamente aquí en Alfa Sur, fibra óptica. La televisión de Pitalito. Alfa Sur, la televisión que te conecta con el mundo. Alfa Sur, fibra óptica, la mejor televisión. Un saludo muy grande para Alfa Sur de parte de Felipe Arias de Noticias RCN. Este es el mejor canal y no se lo pierdan. Alfa Sur, no se quede callado, denuncie. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Seguimos con esta segunda parte de su magazine regional de Alfa Noticias con Yuli Montezuma, la gerente de Agroempresarial, quien ahora en adelante estará a cargo de la administración de la Plaza Minorista de Cálamo. En la primera parte estábamos hablando acerca de recursos económicos de diferentes ámbitos, también cómo se beneficia la galería del pago de impuestos. Quiero que nos centremos en esto, las personas que van allá, ¿cuánto están pagando por adquirir un puesto, vender sus productos? Bueno, aquí el recaudo se realiza de acuerdo al local que tengan, los que tienen bodegas, los que tienen locales, el mercado transitorio, el mercado campesino, la calzada lenta, los baños, parqueaderos. O sea, el recaudo se hace de acuerdo a donde se ubica cada persona. El precio de los locales, eso viene por acuerdo municipal, por acuerdo del Consejo Municipal. No es que nosotros también tampoco podamos cobrar lo que nosotros querramos, ¿no? Esto viene por un acuerdo. Y pues la idea es que las personas morosas, porque hay unas que deben 2, 3 años, que no se han puesto al día, pues que tomemos conciencia. Ustedes vienen al centro y un local de fama no les baja de 600, 700 mil pesos. Allá el máximo que paga de pagar 150 mil pesos. Entonces la idea es que tomemos conciencia de que la galería es un sitio donde nosotros podemos ir a ofrecer nuestros servicios, pero como tal también debemos aportar para que este sitio sea acorde y nosotros también tengamos beneficios de este. Listo. También ustedes realizaron una reunión con todos los vendedores, estuvieron allí las personas que hacen parte de la Galería Minorista de Cálamo. Hablaron de muchos temas, uno de ellos principalmente fue el de la seguridad. ¿Qué se acordó con ellos? Porque ellos estaban pidiendo que se les prestara más atención en ese tema principalmente. Bien, bueno, nosotros ya contratamos una empresa de celaduría, incluso aumentamos el número de celadores para prevenir cierto tipo de, pues para prevenir la inseguridad que se estaba presentando en este momento, porque tenemos que ser conscientes que uno de los principales motivos que la gente no ha vuelto a ir a mercar a la galería es el tema de inseguridad. Hemos aumentado los celadores, también solicitamos a la policía que nos colaboraran para también los fines de semana, sobre todo los días de mercado, hay una mayor participación de ellos en la seguridad de la galería. También estamos fortaleciéndonos con estrategias de frentes de seguridad.
La idea es que a ciertos líderes de la galería les demos radios para que se comuniquen con la policía, para que se comuniquen con el coordinador de la galería, para que se comuniquen con los vigilantes y así poder formar como una burbuja para blindarnos de los ladrones que se presentan en el sitio. También se abordó un aspecto muy importante que es el del espacio público. Ahora con esta nueva administración se le va a dar más espacio a las personas para que transiten, para que vayan tranquilos y compren, porque a las afueras podemos ver a muchas personas vendiendo sus productos. Sí. Si en este momento van a la galería, ya se están dando cuenta que estamos haciendo delimitaciones, ya el coordinador está pues pintando el espacio de cada persona, porque pues afuera se pueden hacer mercados campesinos, pero la gente de los módulos estaba saliéndose toda, entonces ya estamos buscando estrategias al respecto, ya estamos arreglando locales adentro para que la gente ingrese otra vez a los módulos y poder restablecer el espacio público. También ya estamos pidiendo ayuda al Intra para que nos colaboren con los muchachos de ellos para que los fines de semana haya mayor movilidad, porque sí, siempre se presentaba mucha congestión vehicular, pero son estrategias que ya estamos implementando y que yo sé que en el tiempo se van a ver los resultados. Una de las preocupaciones que tenían los empleados de la galería minorista es el pago de sus servicios, porque anteriormente no se les estaba pagando mensualmente, porque hubo tantas demoras en esto, y también para que nos aclare si por fin se les pagó a ellos. ¿Cómo van ustedes a contratarlos, si van a seguir con esto o quién va a ser el encargado de... No. Bueno, a mí me queda muy difícil hablar de las administraciones anteriores, ¿no? Eso no está bien, hablar de los demás. Entonces, pero lo que yo sí puedo asegurarles es que en esta administración nueva que está liderando Agroempresarial, nosotros velamos por el bienestar de nuestros funcionarios. Incluso hay personas en el aseo que llevan 14, 15 años realizando esta labor en la galería. Nosotros les aseguramos puntualidad en sus pagos. Ellos entran a laborar por prestación de servicios, como lo había dicho antes, ya los dotamos para que su labor sea mucho mejor. Y no, o sea, el pago se realiza muy puntual los fines de cada mes. En este momento ellos han manifestado que están muy contentos por esto. Pues Agroempresarial es una empresa muy seria y lo que queremos es que si ellos están contentos con nosotros, pues así mismo se van a ver los resultados y se van a ver reflejados en la galería. ¿Qué otras peticiones hicieron las personas que hacen parte de la plaza de mercado? Ellos hablaron de muchos aspectos, de muchas quejas que tenían y de muchas preocupaciones, por supuesto, que se tienen. Sí, pues la mayor queja que ellos decían era pues que la galería estaba muy, muy descuidada. Pero pues nosotros también ya nos comprometimos con ellos a las estrategias anteriormente mencionadas. La gente ya está más, la gente está contenta, la gente ha aumentado el recaudo en cierta forma, la gente está mucho más motivada porque ha visto los resultados. La galería ha cambiado la imagen en este tiempo un poco y hay un compromiso total con los comerciantes. Yo les dije a ellos que si Agroempresarial le va bien, a ellos les va bien, a los que trabajan en la galería les va bien, a los de la zona les va bien, al municipio le va bien. Entonces esto es un trabajo en equipo, que donde logremos consolidar este trabajo vamos a ver excelentes resultados para la galería. De ahora en adelante también se van a ubicar contenedores de basura, por decirlo así, dentro de la plaza de mercado, pero por módulo, ¿no? Sí. Usted también habló en la reunión acerca de que cada módulo, las personas encargadas de vender la carne, encargadas de vender las frutas, van a tener cada una, o sea, no cada una, sino por módulos, va a tener un contenedor de basura para establecer mayor orden. Sí. Dentro de la estrategia del manejo de residuos sólidos que vamos a implementar con empresas públicas, estamos trabajando de la mano. Hay que articular las instituciones para que los resultados se vean mejor. Vamos a implementar que cada sector tenga su manejo de residuos sólidos. Por ejemplo, las FAMAS que manejan pescado, que maneja pollo, que maneja carnes, pues que tengan su sitio especial para que ellos vayan y descarguen sus desechos. Lo mismo los módulos. Dentro de los módulos vamos a ubicar ciertos contenedores, pues obviamente más pequeños que los de las FAMAS,
para que la gente vaya echando sus residuos, para que vaya aplicando. Cada local va a tener también su canastica de basura, cada persona va a tener su bata, para que también mostremos limpieza hacia las personas que vienen a mercar a la galería. Que sea que ustedes vayan a un supermercado, uno va a un supermercado y le agrada porque el que lo atiende a uno es una persona con su indumentaria adecuada, que vean que las personas que lo atienden a uno están limpios, que los sitios están limpios, que no se presenta desaseo. Entonces esto queremos también en la galería. ¿Uno de los factores que usted cree que ha incidido para que las personas no vayan a la galería es la falta de aseo? Sí, eso sí es notorio y no hay que ocultarlo. Uno hace su sondeo en el pitalito, uno se subió a un taxi y yo le pregunto, venga, ¿usted qué piensa de la galería? O voy a ciertos sitios, reuniones sociales, y uno, ¿usted qué piensa de la galería? Y la gente, las dos cosas primordiales son la inseguridad y el aseo. Entonces sabemos que esos son los factores que debemos buscarle solución, y ya estamos iniciando, ya hemos empezado con ese procedimiento y ya se pueden dar cuenta de los cambios en la galería. Cuando usted habló con ellos también especificó en que cada uno debía estar encargado del local de cada uno y que tenía que hacerle limpieza, que no esperaran a que los empleados les estuvieran haciendo aseo a cada lugar, porque esa no era la función de ellos. Yo considero que, y yo también les decía, uno, la casa de uno quiere tenerla limpia, y es lo mismo que pasa con ellos, su local debe permanecer limpio. Ellos no pueden trabajar en un sitio que no tenga que no esté adecuado y que sea desaseado. Entonces estamos en una campaña muy activa que es cuide su local, cuide su sitio de trabajo. Nosotros le damos las herramientas como las bolsas de basura, las canasticas, para que este sitio esté bien. Ya cuando ellos hagan la limpieza de su local, ya pasa el señor del aseo, recoge la bolsita de la basura, va y la deposita en los sitios estratégicos, y así con ese trabajo articulado y con ese trabajo en equipo nos vamos a dar cuenta que la galería va a ser un sitio mucho más agradable. Usted me contaba anteriormente que ustedes piensan hacer un cambio de imagen a la Plaza Minorista de Cálamo. ¿Se va a hacer solamente en la fachada o también en la parte interior? Porque pues podemos observar en otros lugares que las plazas de mercado están mucho más aseadas, están mucho más mejor ubicadas, tienen un mayor orden. ¿Qué cambio drástico se le va a dar en cuanto a la infraestructura? Bueno, en la parte interna, pues ya estamos buscando soluciones para ciertas cosas negativas que hay. Estamos arreglando ya el segundo piso, pues para ver cómo las estrategias para el manejo de los restaurantes. Surgas ha manifestado que tiene y nos pasó la propuesta para colocar gas domiciliario en la parte de los restaurantes de la galería. Esa es otra parte. En la parte interna vamos a pintar las puertas de las bodegas. Los mayoristas, en vista del cambio que se le está generando a la galería, quieren aportar. Entonces ellos se comprometieron también a que van a pintar sus locales, a que van a pintar las puertas. Entonces, o sea, en la parte interna se van a ver sus cambios. Hay otro tema que es con el volumen de los sitios de las cafeterías. También ya estamos buscando una estrategia para el control de esto, porque pues un sábado por la tarde, más que una galería, parece contaminación auditiva. Sí, hay mucha contaminación auditiva. Esto es otro foco que tenemos que manejar. Hay unos baños internos en la galería que también ya hoy están allá tumbándolos. Hay que buscar una estrategia para que la gente sepa dónde hace sus necesidades. Hay mucho por hacer. ¿Pero por qué se tumbaron los baños? Es mi pregunta. O sea, no los baños adecuados, no baños, son unos orinales que hay al interior de la galería, pues porque es incómodo que usted vaya con su niño de 5 años, con su canasta del mercado y encuentre a la persona ahí orinando, pues esto está muy mal visto y no es agradable para nadie. Entonces estamos buscando las estrategias. De aquí a diciembre esperamos que la galería sea un sitio mucho más agradable para los colombianos, que el sábado vayamos a comer lechona, vayamos a comer porcha, pues lo que hacíamos hace 10, 15 años, que yo me acuerdo que yo iba a mercar cada 8 días con mi papá
y a mí me gustaba porque era rico ir a la galería. En este momento, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico, que maneja el tema de asociatividad, vamos a empezar un trabajo con los carretilleros. Ustedes recuerdan que los carretilleros antes eran los que, cuando la galería estaba aquí en la Plaza Cívica o incluso cuando se fue para allá, eran los que le transportaban a uno el mercado. Ese día fue una de las personas que se me acercó en la reunión, un señor que 60, 65 años, pues que ellos también querían que buscaran unas estrategias porque no sabían dónde ponerlos y andaban como perdidos, pero ya el alcalde se comprometió con este grupo de personas y les vamos a arreglar sus carretillas, se las vamos a pintar. El coordinador de la galería ya está buscando la estrategia para que los utilicen, para que la gente sepa que ellos existan y puedan generarles algo de recursos. Esta es la parte social que va a manejar la galería. La responsabilidad social de la galería va a ser destinada a las personas que llevan mucho tiempo laborando en esta y que de verdad necesitan una ayuda. Juli, hemos llegado al final de nuestra segunda parte de su magazine regional de Alfa Noticias, pero ya regresamos con más información en esta tercera parte. Esperamos que sigan conectados. Alfa Sur, fibra óptica. Alfa Sur para este año continúa ofreciendo promociones para todos los laboyanos. Gran combo de internet más TV cable por solo 60 mil pesos. Por solo 60 mil pesos. Aproveche y disfrute del servicio de más de 80 canales nacionales e internacionales. Además de internet banda ancha con alta velocidad. Con alta velocidad. Solamente aquí por Alfa Sur Fibra Óptica, la televisión del Vitalito. Don Chucho, me regaló una mogolla chicharrona. Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. Gracias a todos nuestros televidentes por continuar con nosotros en este su magazine regional de Alfa Noticias, hablando de la Galería Minorista de Cálamo. En esta tercera parte, Juli, quisiéramos hablar acerca de este coordinador que estaremos viendo en la Plaza de Mercado. ¿Quién es él? Él se llama Jason Cuellar, pero ¿qué estudios tiene para poder llevar a cabo también un orden en este sitio tan importante que conecta a todos los laboyanos? Sí. A ver, el coordinador de la galería es un chico muy activo. Nosotros para poder nombrar al coordinador, pues recibimos hojas de vida, hicimos unas entrevistas, necesitábamos una persona muy conciliadora, necesitamos una persona con visión de empresa, que tuviera estudios administrativos para el conocimiento de la parte, bueno, contable, que supiera administrar recintos, que en este caso sería la galería. Él es profesional, ha estudiado comercio internacional, ha hecho tecnólogos y técnicos en el SENA que le permiten tener el conocimiento, está muy comprometido con el tema de la galería. Su crecimiento fue en la galería porque pues sus padres laboraban en esa, entonces él también tenía que estar muy pendiente. Entonces conoce el funcionamiento del centro de acopio y hasta ahora pues ha dado muy buenos resultados. La gente está muy contenta,
logra llegarle a las personas, en cierta forma le copian el cuento de que hay que mejorar la galería, que hay que cambiarle la imagen, que esto debe ser un mejor sitio. No todo ha sido fácil, encontramos ciertas personas reacias al cambio, pero esperamos lograr buenos resultados para la plaza minorista. ¿Cuáles son las funciones que él llevará a cabo durante el trabajo que esté desempeñando en este lugar? Bueno, él debe hacer el recaudo, debe coordinar el personal de aseo, debe coordinar el personal de vigilancia, debe estar pendiente pues, de la infraestructura de la galería, que se dañe una teja, que se dañe un bombillo, estar pendiente que se abran las puertas a la hora adecuada, que los comerciantes atender las solicitudes y las necesidades de las personas que laboran en la galería, de los comerciantes, cualquier emergencia, o sea, él es el que está pendiente para que la galería como sistema funcione bien. Y ya pues ya con él yo me entiendo para el tema de la parte financiera, la parte contable. Y obviamente yo también voy a estar muy pendiente de la galería, yo trato de ir todos los días, de hablar con las personas, de atender sus solicitudes y pues estar pendiente de todos los días, estar buscando estrategias que me permitan o que nos permitan como agroempresarial y a todo el equipo de agroempresarial demostrar que la galería está funcionando y que agroempresarial es una empresa comprometida con el desarrollo de Pitalito. ¿Él ha hecho en esos momentos alguna propuesta, ya que está involucrado con ese tema, ya que ha ido hasta allá, que ha crecido también con sus padres, como le decía usted, en este campo? ¿Él qué propuestas ha presentado? ¿Cuáles son las preocupaciones que él tiene en cuanto al desarrollo que se da en este eje tan importante? Sí, a veces yo le digo que a veces me toca es atajarlo porque está tan comprometido que todos los días me trae acá cosas nuevas, pero pues toca ir despacio, sobre todo por el presupuesto. Él está muy pendiente, o él fue uno de los que propuso los frentes de seguridad. Él también pues está muy pendiente de todo lo que es la parte de la infraestructura. Yo no puedo estar allá todos los días y él viene y me dice, no, hay que cambiarle el techo a los arroberos, hay que cambiarle el techo a los de calzada lenta, vea que la galería nos puede mejorar si optamos este sistema. Él todos los días está tratando de buscar cosas nuevas para la galería y que mejoren su funcionamiento. Yuli, usted como gerente agroempresarial, ¿cuál es ese mensaje, esa opinión que le deja también a todos los laboyanos para que visiten este lugar, para que no lo abandonen, para que se den cuenta que se están haciendo cambios positivos para el bien de ellos también y para que sigan asistiendo a este sitio tan importante que es un eje fundamental en el municipio de Pitalito? Sí, la invitación es a todos los laboyanos. Démonos cuenta que en la galería de Pitalito vienen nuestros campesinos a vender nuestros productos. Esto es un centro de acopio. No solamente ellos vienen a los locales a vender sus productos, sino que hay mucho mayorista que se los compra y pueden salir productos que son de aquí, de la región, como la granadilla, el aguacate, la mora, que salen también para otros departamentos, para otras regiones, y que Pitalito se consolida como uno de los mayores productores de café, de frutales de clima frío. Sacamos muy buena ganadería también. Entonces, es el apoyo que debemos brindarle a este sector. Yo sé que la galería ha presentado muchas falencias, pero las estamos mejorando, y yo sé que si ustedes el sábado ya asisten a la plaza de mercado, se van a dar cuenta de los cambios que se están realizando y sobre todo lo agradable que es ir a la galería y encontrarse con los laboyanos, con la gente que habita en el pueblo, y que entre un tinto y un saludo pues también podemos ser más cordiales y vivir en una comunidad pues de respeto y tolerancia. No, y sobre todo que hay que enfatizar que las personas que laboran en esos lugares son campesinos también, que viven de los productos que venden. Para que las personas asistan a la plaza minorista de Cálamo y que apoyen también al sector campesino, ¿no? Sí, además que, o sea, esto es un sistema
donde se articulan muchas cosas. Está el cotero, está el que le ayuda a usted a llevar el canasto, está el taxista que está pendiente de llevarlo hacia la casa, está el carretillero, está la persona que vende tintos, está el señor que hace aseo, está el señor que de la vigilancia, están los señores de del restaurante. Son muchas personas las que se ven beneficiadas si la galería presenta si la gente va y asiste a este sitio. O sea, bueno, si los laboyanos vamos y participamos los sábados del mercado o los miércoles, que también muchos hacen a mitad de semana su mercadito también, pues le vamos a colaborar y vamos a fortalecer el empleo de muchas personas. Los recursos que ustedes van a recibir, sigo insistiendo con esto, lo que recauden va a ser totalmente invertido en la plaza minorista de Cálamo, ¿o qué otros sectores se van a vincular para apoyar ese sector tan importante? Si nosotros vemos a la galería como una empresa, los recursos que genere la empresa son invertidos en la misma empresa. Fue algo muy claro que yo les mencioné a los comerciantes, que lo que se recaude de la galería va a ser reinvertido en la galería. Obviamente se tienen que pagar nóminas, que de aseo, que el coordinador, que la vigilancia, pero el recaudo va a ser invertido en la galería. Y ustedes como agroempresarial ya dijeron que van a hacer muchos, muchos cambios. ¿Cuáles son esas metas, esas proyecciones que ustedes tienen hacia futuro? ¿Qué es lo que se planea hacer con este lugar, que como he dicho es un eje primordial para los laboyanos? Bueno, la meta que tenemos y como las estrategias que tenemos a corto plazo, las tenemos planteadas de aquí a diciembre que termina el año. Lo que tenemos planteado es tener efectuado un plan de medios, pues para lograr también que empiece otra vez a sonar la plaza de mercado. Algo que yo no había comentado es que personas del Caquetá, personas del Putumayo, de todos los municipios del sur vienen a mercar acá a la galería. Obviamente no vienen a marcar cosas pequeñas, sino que vienen con sus camiones para los mercados de estas ciudades. Entonces yo sé que si le cambiamos la imagen a la galería y la hacemos ver como lo que es un centro de acopio de uno de los municipios más importantes del sur de Colombia, pues así mismo esta va a generar los ingresos necesarios para los comerciantes. No, y sobre todo que si están viniendo personas de otros lugares para adquirir productos de acá, es porque los productos que se dan acá son supremamente de excelente calidad. Claro, o sea, reconocemos que somos el primer productor de café, que el plan de competitividad del departamento tiene los frutales de clima frío, que para ProExport, que es el encargado de las exportaciones del país, el Huila se destaca por café y por frutales de clima frío, y si nosotros somos los mayores productores, pues es por algo, porque sacamos muy buenos productos y nos vienen también a comprar. Entonces hay que fortalecer, porque esto es una cadena, desde el momento en que se cultiva hasta la comercialización. Entonces hay que estar pendiente de todos estos espacios y fortalecer el sector agropecuario. Cambiando un poco lo que me acabo de decir, usted me está diciendo que quieren invertir en la parte de comunicación, ¿no? ¿Cómo está actualmente la galería en este sentido? ¿Solamente hay una comunicación interna? ¿Ustedes quieren llevarlo a proyectar a las afueras de la galería minorista y que no solamente se quede allí? Claro, el plan de medios lo que incluye es que la gente conozca la galería. Hay muchos niños o muchachos de 10, 12 años que nunca habrán ido a la galería a hacer mercado, o que ni siquiera la conocen, o que pasan por ahí y la ven es como un sitio ahí que se venden productos, pero que no le da la imagen que le puede dar un supermercado. Entonces lo que nosotros queremos con el plan de medios es que la galería sea reconocida como una empresa a nivel del sur del departamento, y por qué no a nivel del sur de Colombia. Yuli Montezuma, hemos llegado al final de este especial. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias por su interés por este sitio tan importante, y la invitación a los laboyanos para que nos veamos este sábado allá en la galería.
A ustedes, televidentes, muchas gracias por estar con nosotros, por preferirnos. Recuerden que nosotros queremos darle la mejor información a ustedes para que estén al tanto de los hechos más importantes que ocurren en el municipio de Pitalito. Nos vemos en una próxima emisión.